Lunes, bienvenida Natalia Mena, TVC Noticias, ¿cómo anda? Buen mediodía, Edu, ¿cómo estás? Bien, arrancando contento. La semana muy a full, ¿eh? Sí, y con mucho trabajo y con un detalle insoslayable en la ciudad de Firmat, porque está en este momento presente el gobernador de la provincia, Omar Perotti. Por supuesto, estaremos teniendo imágenes, información, notas, todo lo que quieran. Vamos a presentarle los títulos de este lunes. Como le decíamos, el gobernador de la provincia está aquí en nuestra ciudad, llegó al nuevo Jardín Infantes que está allí, pegado a la Escuela Vita, el 338. Se siguen viviendo momentos emotivos en este momento. Dialogamos con el ministro de Educación, Víctor de Bloch, también está acompañando al gobernador Perotti. Hablamos también del Plan 25, la hora extendida, la jornada extendida. Desde el Ente Cultural Santa Fe Vecino, la muestra Arte en Pelota sigue recorriendo la región y Claudia Giacón estuvo dialogando con nosotros. Vamos a seguir hablando de un plan de renovación que instala la relación entre industria, gobierno de la provincia. Ahí estamos también por el tema medio ambiente. El socialismo digitalizó sus libros, lo hacen y lo presentaron los libros que escribió Alfredo Luis Echi. Ahí está, presentación de todo lo que tenemos y como decíamos, la presencia del gobernador Omar Perotti en la ciudad de Firmat con imágenes que podemos compartir porque estuvimos allí. Por supuesto, estuvo llegando a la inauguración del nuevo jardín que pertenece a la Escuela Evita. Allí estuvieron el intendente, Liliana Rostón, María de los Ángeles Arnún, Franco Stampone, bueno, todas las autoridades, también el ministro de Educación, Edu. Estuvo Víctor de Bloch. Esa es la recepción que hicieron los niños y las niñas de la escuela primaria, Escuela Evita. Después llegaría hasta el jardín por una pasarela que armaron los niños y allí estuvieron. Les regalaron una caja de bombones, por supuesto, que estaba, daba ganas de compartir. Fíjese, los niños le están compartiendo ahí a Víctor de Bloch. Ahí está Lucía Rocha, la directora del jardín. Y esta es la pasarela que la armaron, Nati. Sí, sí, los niños estaban muy contentos recibiéndolo con aplausos, con toques de mano. Ahora en este momento también se está realizando la inauguración del jardín. Recordemos que es un acto protocolar, que el jardín ya estaba funcionando, pero cuando comenzaron las clases, lo que hicieron es, ya que los niños y las niñas, esa comunidad educativa funciona allí, a la espera del momento oficial de inauguración que se está viviendo en este momento aquí en la ciudad de Firmat. Por supuesto, y allí estaremos en un ratito nada más. La recepción, la idea de ver las autoridades, la pasarela que le armaron los niños desde la Escuela Evita hasta el Jardín 338 y por supuesto, la posibilidad que nosotros también sepamos qué está pasando en este momento, porque estas son imágenes de hace 40 minutos. Sí, como mucho. Y en este momento tenemos a Pablo para que nos cuente qué está sucediendo con el gobernador. Buen mediodía, Pablo. Hola Nati, hola Eduardo, ¿cómo les va? Buen lunes, buen comienzo de semana para la gente que nos está viendo. Estamos en el patio interno de este jardín recientemente inaugurado, 338 de la ciudad de Firmat. Estamos minutos después de lo que fue el acto, digamos, inaugural, el acto protocolar, donde los distintos funcionarios, la directora de este establecimiento y el gobernador, dieron sus mensajes hacia toda la comunidad educativa, hacia diferentes funcionarios políticos que estuvieron aquí presentes, papás y mamás de los nenes y las nenas, que son los grandes protagonistas de este espacio que desde hace algún tiempito ya está funcionando, pero hoy se hizo la inauguración. Estamos esperando la palabra del gobernador en este momento. No sé si la cámara de Facu puede ir hacia mi derecha, donde se está llevando a cabo una recorrida por parte del gobernador Omar Perotti, con otros funcionarios del gobierno provincial, con el intendente Leonel Maximino, con funcionarios del gabinete municipal, concejales de la ciudad de Firmat, también la directora Lucía Rocha de este Jardín de Infantes 338. Pero bueno, estamos a la espera de que termine esta recorrida, un jardín realmente hermoso, modelo, moderno, y nosotros esperando al gobernador que en un ratito nada más va a estar acá
Estamos en vivo, está la Liliana Rostan, funcionaria del Ministerio de Infraestructura, con quien hablábamos hace algún tiempito. El gobernador después se va a ir a Villa Cañas a recorrer la obra del gasoducto como parte de su agenda. Pero bueno, estamos esperando en este momento, está a unos, no sé, 5 o 6 metros de nosotros, hablando con el intendente municipal. Vamos a esperar que se acerque hasta nuestro lugar para poder tenerlo en vivo. Estamos en contacto entonces, porque recordemos que esto es una visita protocolar, que también exige de tiempos, de formalidades y un cronograma de tiempo que es el de la visita a Villa Cañas y antes la visita al hospital, Pablo, aquí en Firmat. Sí, exactamente, como parte de la agenda por el Departamento General López. Pero bueno, dentro de todo, digamos, estamos bien acompañados y está bien organizado, digamos, esta recorrida del gobernador con los, digamos, con los tiempos, entendiendo también que estamos en vivo y que nosotros trabajamos para la difusión de esta actividad. La verdad es que está todo bastante bien organizado. En un ratito nada más les prometemos en vivo el testimonio de Omar Perotti. Recordemos, Nati, que hubo un acto también protocolar donde allí estaba la representante de Gobernación de Actos y Protocolos, el acompañamiento de todos los funcionarios que estamos viendo, y el de la comunidad educativa, que es esencial en este caso, teniendo en cuenta lo que se esperaba un jardín así. Sí, se la veía muy contenta a la comunidad educativa y a los niños, como decíamos también, la verdad, por recibir al gobernador probablemente por primera vez, conociéndolo al máximo mandatario de la provincia. ¿Algún detalle más, Pablo? Porque allí hubo corte de cinta, hubo placa, que es la placa que queda conmemorativa por el acto. Yo, por ejemplo, cuando crucé por la pasarela, un niño le pidió un smartphone, algo le pidió al gobernador, que le arrancó una sonrisa también y le dijo pedirle al ministro de Educación, Víctor Eblo, que realmente le arrancó una sonrisa. Mientras tanto, con las imágenes y con Pablo allá, estamos viendo a ver qué hace el gobernador, que ahí está haciendo la recorrida, Nati. Y es complicado, porque imagínate que cada vez que el gobernador llega a cada localidad, todo el mundo quiere entrevistar. Bien, ahí estamos, quedaremos a la expectativa porque el gobernador sigue recorriendo y nosotros esperamos que Pablo pueda recibirlo allí. Recordemos, hay un prensa también que es el que maneja, en este momento ahí está Víctor de Bloch y el gobernador Omar Perotti recorriendo las instalaciones. Exacto. Y hablando de Víctor de Bloch, hay que hablar de la palabra del Ministro de Educación. Aprovechando esta oportunidad que llegó aquí a la ciudad de Firmat, no solamente para festejar, para celebrar la inauguración de un jardín, también hablamos de esto que se está debatiendo mucho en la comunidad, que tiene que ver con la jornada extendida, esto que ya es una realidad en escuelas de Firmat, y el ministro del gobernador también dio su parecer sobre este tema. En Firmetal nos dedicamos a la fabricación de casillas rurales, remolques para el agro y trailers para tu moto o cuatriciclo. Si ya tenés una casilla, tenemos para ofrecerte equipamiento y accesorios acorde a tus necesidades. Contamos con profesionales certificados y trabajamos con los mejores productos para garantizarte calidad y durabilidad. Cada producto es único, pensado por y para vos. Atendemos personalmente tus inquietudes. Firmetal. Somos fabricantes. Firmetal. Fabricantes de confianza. Estar en una escuela o en un jardín se siente como en casa, ¿sí? Si bien uno está lejos de su propia casa, pero las escuelas son casas para los educadores. La verdad que estar en la 63-77 recién con la directora y con el equipo también de la regional conversando. Y además estuvimos con Lucía, la directora del Jardín 388, que nos estuvo recibiendo recién. Y ahora con la expectativa de inaugurar el nuevo edificio. La verdad que es una alegría porque son inversiones a favor de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, particularmente ahora de los niños y niñas que están en la sala de 3, sala de 4 y sala de 5. Las condiciones materiales siempre ayudan a mejorar las condiciones de la enseñanza, del aprendizaje, para una pedagogía del cuidado. Estábamos viendo las instalaciones y eso permite una serie de formatos que a veces cuando estás en una escuela compartiendo el edificio con otra escuela y tenés este ambiente que no fueron preparados formativamente para estos, como los nuevos, la verdad que hay una gran diferencia. Entonces, contentos de venir a compartir con la comunidad educativa del jardín y de todo Firmat este avance en términos materiales. Sigue la cobertura y nosotros nos corremos de tema. Por supuesto. Arte en Pelotas es una muestra que recorre la región, en este caso estuvo en Verabebú. Allí Claudia Giacone, que es la responsable del Ente Cultural Santafesino, nos cuenta sobre esta muestra, pero además nos trae una muy linda historia entre un niño de Verabebú y Mario Alberto Kempes. Seguros Civiglia, productores asesores de seguros.
Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de protegerte. Beatriz Esther Bianchi, Gabriela Siviglia Bianchi, productores asesores de seguros. A la escuela José Pedrón, y la muestra Arte en Pelotas, claro. Viene de Chavás, de Envillada, en Godeken, fue muy linda la presentación, con Santi Gentiletti hablando con los chicos, San José de la Esquina, y en Verabebú cuando fuimos nos encontramos con Isaías, ¿no? Una gran participación del cuerpo docente, de los directivos, que agradecemos muchísimo, y escucho que Isaías decía, cuando vi la pelota firmada por Kempes, y la agarré y dice, no me lavo más las manos porque claro. Y viste, la verdad que el Mundial 78 era eso, pero es muy chiquito. Entonces le pregunté, ¿por qué no la de Messi, la de Maradona? Dice, no, porque mi papá me decía que era una leyenda, ¿no? Entonces él tenía presente eso. Entonces le preguntamos si quería grabar ese mensaje, obviamente le mandamos ese mensaje a Kempes, que automáticamente mandó el saludo porque se sorprendía de que un chico tan chiquito lo recuerde. ¿Tiene Isaías? Y bueno, yo no quiero... ¿En qué grado está? ¿En primaria? Grado, sí, quinto, sexto grado debe estar más o menos. Algo muy raro, entonces se emocionó mucho porque de hecho nos mandó, pero automáticamente, en el mismo día nos mandó ese mensaje, y bueno, hoy lo compartíamos con todos los chicos, y a través de una gestión que hice a través de un gran amigo, ¿no? que está en la liga profesional, Ariel Sclafani, bueno, pudimos traerles de sorpresa hoy la réplica oficial de la Copa del Mundo, ¿no? Así que imagínate lo que fue la fiesta en la escuela, con la presencia, debo decir, de los dos clubes también, ¿no? Que ese también es un mensaje, que las maestras nos decían trabajar con el deporte y el fútbol. De hecho, la escuela tiene canchitas de fútbol, porque muchas cosas, muchos valores, muchas enseñanzas se las hacemos a través del juego, del deporte, ¿no? Entonces, aprovechar todo eso para la emoción, para la unión, y que estén los dirigentes de los dos clubes también fue muy importante para nosotros. ¿Por dónde seguirá la muestra en el sur de la provincia? No digo mañana, sino en los próximos meses, o por lo menos cuál es este destino itinerante que es tan lindo. La muestra no va a parar durante todo el año, porque imagínate que cada localidad que participó con la pelota la quiere tener. Ahora va a ir a Arequito, a Los Molinos, a Casilda, luego tenemos que ir a María Teresa, a Santa Isabel, a Caña del Ucle, y a la vez, después va a ir para el norte, ¿no? Todas quieren tener esa muestra, ¿no? No sé cómo va a ser para que llegue. Buenos días. Pero bueno, lo interesante es que lo que genera esto de trabajar con el deporte y el arte, ¿no? Donde la pelota se transforma en una muestra de arte. Pedíamos la réplica de la copa, la tuve en la mano, porque aprovechamos y pedimos. Pesada. Pesada, es el peso original. Bueno, casi, Edu. Exactamente. Plan Renovable 2 es un programa que la provincia de Santa Fe tiene para incluir energías renovables en empresas, industrias y particulares. El gobernador Omar Perotti estuvo firmando el convenio en el marco de este plan, y esto es lo que nos decía. En Firmat hay un lugar donde encontrás lo mejor en ferretería, pinturería y repuestos. En JB te ofrecemos pinturas para el hogar y obras, con más de 1000 colores para tu elección. También contamos con herramientas profesionales, repuestos para lavarropas, aires acondicionados, heladeras y cocinas. Te asesoramos en lo que necesites. Te esperamos en Boulevard Solís 557 de la ciudad de Firmat. JB te facilita las cosas. Un cuidado del ambiente y un rol más activo de cada uno de los consumidores. A nivel provincia somos consumidores de energía y importadores de energía, no tenemos generación propia. Incorporar esa parte es fundamental con el biocombustible y sumar a cada uno de los usuarios en generadores. Creo que esto empieza a familiarizarse, y gracias a la colaboración permanente del Consejo Federal de Inversiones empezamos a acercar muchas más herramientas en los últimos tiempos. Trabajar con el Consejo
Consejo Federal de Inversiones cercano en nuevas temáticas es una herramienta indispensable, porque esto requiere de financiamiento, esto requiere de una difusión que acompañe a cada uno de los que se van animando y cómo distintos proyectos ya empiezan a repagarse y empieza a recuperarse ese dinero. Bueno, con la provincia de Santa Fe y con el gobernador Omar Perotti venimos trabajando hace bastantes meses en un esquema de trabajo que implica hacer inversiones en energías renovables, que le permita a la provincia sustituir compra de energía en el mercado eléctrico mayorista, que le permita a los santafesinos ahorrar recursos en ese objeto, cuidar el medio ambiente, invertir en energías que implican hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la transición energética, con un esquema de tasas muy beneficiosa para los santafesinos, con un esquema de plazos de gracia, con un esquema de 60 meses para repagar el proyecto. Y en esta reunión que mantuvimos recién empezamos a pensar en la idea de armar un instrumento de financiación de largo plazo para que la transición energética santafesina cobre otra velocidad. En realidad este plan es una continuidad de un plan que firmábamos el año pasado, a mediados de año, en junio del 2022, que cuando llegamos a diciembre estos 400 millones que hablábamos del Plan Renovable 1 ya estaba en diferentes gestiones de solicitud de créditos. ¿En quiénes? En pymes, en micropymes y también en vecinos y vecinas que pueden acceder al crédito. Hablamos de energías limpias, hablamos de transición energética en la provincia, hablamos de que tenemos un programa de energías renovables para el ambiente que nos convierte en usuarios generadores. Esto quiere decir, para quienes nos están viendo, los paneles solares en casa, nos generamos nuestra energía, lo que no usamos lo impulsamos nuevamente a la red y eso la EPE a nosotros nos los devuelve en financiamiento y no es dinero que sale de la provincia para comprar energía como es nuestro generador, que es Camesa. Lo que estamos hablando es acercarle a la gente la herramienta para que lo pueda tener, sino las energías renovables, energías limpias que se habla siempre desde el ámbito ambiental, que son necesarias para esta acción climática, para emitir menos gases de efecto invernadero, era lejano a la gente. Bueno, estas son herramientas que lo que hacemos es acercarle a la gente, a las empresas, a los productores, a los vecinos, a las vecinas, esta herramienta para que puedan acceder y que puedan tener en su casa, en su empresa, energías limpias, energías renovables y que sea una herramienta de fácil acceso. Ahí está, hecha la propuesta, me llamo Erika Bonet, trabajo lógicamente de la provincia, pero ahora nosotros que tenemos la posibilidad de recibir aquí en firma del gobernador, es bueno hacer contacto. Por supuesto, tenemos a Pablo en este momento con el gobernador Omar Perotti. Todo tuyo, Pablo, adelante. Exactamente, Nati, Eduardo, como lo prometíamos, como bueno, la gente que trabaja con el gobernador nos prometía y el propio Omar. Estamos en vivo para TDC. Omar, primero que nada, bienvenido a Firmat. Y bueno, las sensaciones de la inauguración de este Jardín 338. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Estamos en vivo a todos los que están viendo y escuchando. Una alegría estar nuevamente en Firmat y una alegría estar nuevamente por obras importantes. Inaugurar, lo decía hace unos minutos, un jardín, creo que en la gestión, donde tenemos un programa de más de 100 escuelas, inaugurar un jardín es una de las cosas más lindas. Poder inaugurar una escuela, poder inaugurar un jardín, genera otra sensación, teniendo la alegría de los chicos empezando su formación, ese cariño enorme y entrega de cada maestra jardinera, de cada seño, como ellos les dicen. Los padres acompañando en esa etapa y generando siempre ese deseo de que en esa etapa de formación empiece a transitar lo que cada padre o madre desea para sus hijos, un mejor camino, un camino con futuro. Y si se invierte en educación hay futuro, si se invierte y nos preocupamos todos los días por más infraestructura, por más docentes, por la posibilidad de que no tengamos un solo chico y una sola chica fuera de la escuela, es el lugar que forma, es el lugar que prepara y es el lugar que nos va a hacer mejores. Así que es un día realmente importante para Firmat y para toda la provincia. En una recorrida que te va a tener en el hospital en un ratito nada más de aquí de la ciudad, pero vas a estar en el departamento General López en Villa Cañas también. Vamos a pasar por Bombal, pero después nos vamos a ir a Villa Cañas porque queremos ir viendo los avances del gasoducto sur, gasoducto que ya ha comenzado hace unos cuantos días, pero nos gusta ir viendo
en detalle, cercano, allí las obras que se van realizando, sobre las cuales tenemos gran expectativa para toda la región, porque va a ampliar las posibilidades de gas en la región. El gas es un insumo que la Argentina va a tener, es un insumo importante que va a estar ingresando mucho más volumen a nuestra provincia desde Vaca Muerta, con el gasoducto que viene desde allí hasta Saliqueló, y de Saliqueló ingresando por el sur de la provincia de Santa Fe hasta San Jerónimo Sur. Eso nos va a dar, y particularmente al Departamento General López, la posibilidad de ampliar lo que hoy es el tendido del gasoducto sur. Toda la zona de Rufino y demás van a tener posibilidades concretas y reales de poder ampliar para contar con un insumo clave, porque la Argentina va a poder proveerse de un insumo propio a un valor muy inferior a cualquier otro lugar del mundo. Desde allí también se va a poder exportar, por lo cual la provisión al mercado interno de gas como combustible de transición para los próximos 20 años es clave. Y es clave que lo puedan usar nuestras industrias, y es clave que lo pueda usar cada una de nuestras familias para su ahorro familiar. Las diferencias de quien tiene gas a través de las redes o quien tiene que comprar una garrafa son realmente importantes. Y normalmente son las familias más humildes las que tienen que recurrir a la garrafa para cocinar, para la calefacción. Es una de las obras más importantes que estamos desplegando en toda la provincia. 4 gasoductos al mismo tiempo se están desarrollando, y sin duda dejamos una provincia con un piso mucho más alto, porque estamos llevando los caños, las redes troncales que se llaman. Cada pueblo, cada ciudad va a poder empezar a hacer su domiciliaria ahora, porque hay gas y porque están las redes troncales, que es la enorme inversión que estamos haciendo en todo el terreno provincial. Gobernador, lo llevo al ámbito bien político. Es una semana crucial. Para el fin de semana estarán definidos los precandidatos a gobernador, a diputados, a senadores. ¿Tiene decidido el rol que va a ocupar? Voy a colaborar con la estrategia de nuestro frente, que tiene denominación reciente, es Juntos Avancemos. Juntos había sido ya la denominación que nos había acompañado en el 2019, y el deseo de estar acompañando allí. Seguramente tendremos una PASO con buenos candidatos, con varios candidatos. Uno desea que el que tiene vocación lo exprese y participe. Creo que es la mejor forma para después tener de allí a quienes nos represente como el candidato a gobernador elegido por todos, y me va a tener a la par caminando y acompañándolo, porque hay muchas cosas que queremos que continúen, hay muchas cosas que queremos llevar adelante, así que nos va a tener en un rol activo en los próximos meses, acompañando a quien va a ser nuestro candidato a gobernador, nuestra candidata a vicegobernadora. Muy bien. Ahí. Muchas gracias, Omar, muy amable. Gracias a vos, Che. Bueno, ahí estaba la palabra de Omar Perotti, el gobernador de la provincia de Santa Fe, hablando de diferentes cuestiones. No sé, porque lo tengo acá al lado, Nati, no sé, Eduardo, si quieren hacer alguna consulta, porque a lo mejor se me va, a ver si... A ver. Bueno, ahí se va el gobernador. Bien, bien. No, había en esta danza de nombres, ¿quién será su candidato? Más allá de que habla de la vocación frentista, Lewandowski, por otro lado Miera Vela. ¿Es esto en el terreno político? Que si quiere lo contesta o no, lógicamente está cerrando lista y es el gobernador de la provincia, Nati, entonces no es tan fácil decirlo. Sí, exactamente. Traté, digamos, de darle el pie a que él pudiera explayarse. Lógicamente no tenía la intención de hacerlo. Además, bueno, se habla de que va a ser precandidato el propio gobernador Omar Perotti, encabezando una de las listas de diputados. Pero bueno, en este caso interrumpimos la charla porque habíamos hablado en ese periodo de tiempo. Se tiene que ir, como marca su agenda, al Hospital General San Martín. Va a pasar por Bombal y después se va a ir a Villa Cañas, como, bueno, parte del recorrido que tiene previsto para este lunes aquí en nuestra región, en todo lo que es la región TDC, digamos, de alguna forma. ¿Y dónde lo vio, Natalia? En TDC, por supuesto. Gracias, Pablo. Chau, Eduardo. Chau, Nati. Ahí está. El buen trabajo de Pablo, la presencia del gobernador en la ciudad de Firmó, lo trajo esta firma comercial que nos presentó el móvil. Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona.
Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465-422599, 421-511. Bueno, es hora de recibir a uno de nuestros compañeros. Ya lo tuvimos a Pablo, ahora vamos a tener a Alan para que nos actualice algunos temas sobre Casilda. Buen mediodía, Alan. Nati, ¿cómo estás? Eduardo también, buen comienzo de semana para todos, buen mediodía. Sí, para hablarles lo que habíamos contado la semana pasada y tiene que ver con esta polémica que se generó en torno a un control de alcoholemia llevado adelante aquí en la localidad de Casilda, que involucró a un concejal, precisamente a Germán Sarantonello. Hubo algunos dimes y diretes que él aparentemente se habría escapado del control de tránsito, otros dicen que había soplado mal la pipeta. Bueno, lo cierto es que el Departamento Ejecutivo Municipal inició una investigación interna en torno a esto que sucedió y llegaron a la conclusión, por un pedido del intendente, de desplazar al director de tránsito Jorge Arias. Por supuesto, esto generó muchísima controversia entre todos los ciudadanos, porque muchos se preguntan cómo puede ser que echen, que saquen al director de tránsito si en realidad el que infringió la norma, aparentemente, no lo podemos asegurar, esto lo ponemos en potencial, quien podría haber infringido la norma fue el concejal Sarantonello. Bueno, a todo esto, una vez que el intendente comunicó y dio las razones de este desplazamiento, el mandatario local aduce que el director de tránsito habría beneficiado a este concejal. Por supuesto, también esto hizo que el director de tránsito, Jorge Arias, conteste en una carta abierta a toda la comunidad ante esto, diciendo que él en ese momento se encontraba de licencia, que no estaba a cargo de la dirección de tránsito. Por esto también hay muchos interrogantes, es un tema que genera muchas preguntas ante todo esto en la población, porque después también Sarantonello se la agarra con el director de tránsito, dice, ¿cómo me podés hacer esto? Bueno, hay muchas confusiones, hay muchas cosas que no quedan claro, muchas inconsistencias. Lo cierto es que aquí hay algo concreto. El propio intendente Andrés Golosetti pidió desplazar del cargo al director de tránsito Jorge Arias por haber favorecido a Sarantonello. Ahora, quien quedó a cargo del tránsito es el secretario de Gobierno, Andrés Domnich, hasta que se decida quién va a estar a cargo de la cartera correspondiente al área de tránsito. Lo cierto es que, bueno, muchos también se preguntan qué va a pasar con Sarantonello. Bueno, eso no es competencia del Ejecutivo, sino que el propio Consejo Deliberante será quien tendría las facultades para sancionar o no, en caso que corresponda, al concejal Sarantonello por esto que sucedió, pero tampoco se puede comprobar si en realidad Sarantonello escapó del control, si sopló mal, si dio positivo de alcoholemia. Eso todavía no se sabe. Pero por supuesto es un tema que está en el tapete, que movilizó a la opinión pública casildense y también a toda la región, con audios también que salieron del Sarantonello insultando al director de tránsito, insultando también a la inspectora que lo paró en ese momento, y muchos ciudadanos dicen por qué él tiene privilegios y otros vecinos de la ciudad no, tiene que ser para todos por igual. Por eso, bueno, seguramente en el transcurso de los próximos días estaremos informando qué pase con esta novela de Germán Sarantonello, y también tenemos que decir que es, no solamente que es concejal, sino que es actual precandidato a intendente por Juntos por el Cambio. Así que también, viste, es una figura que también se ha candidateado y, bueno, que está también en vilo de todo el mundo. Bien, Alan, ¿algo más para agregar en esta gran propuesta de poder contar esta historia que ya es casi con capítulos, ¿no? Para las 4 de la tarde. Sí, para sí, un sí. Capítulo, pero además no podemos saber si fue verdad o no, que es lo más preocupante para toda la comunidad. ¿Algo más que había ahí en el tintero para cerrar el corto?
No, bueno, contarles muy cortito, así dando una vuelta de página como para informarles a todos, a toda la región de TDC Noticias que está viendo, darle algunos reportes de hechos que sucedieron este fin de semana, muy pero muy cortito, y el primero tiene que ver con un niño de 3 años que ingresó a la guardia del Hospital San Carlos por ingesta de cocaína, sí. Así como escuchan, un niño de 3 años que ingresó a la guardia del hospital por ingesta de cocaína. Bueno, afortunadamente el chiquito fue atendido rápidamente en sala de pediatría y se encuentra ahora en muy buen estado de salud, por lo que nos ha podido detallar el propio director del hospital, Omar Mocha, y también hubo ingresos en el hospital por riñas callejeras que se están dando cada vez con más frecuencias aquí en la ciudad de Casilda. Eso es lo más relevante para contarles. Gracias, Alan, muy completo. Nos vemos. Buen resto de jornada, que estén bien. Esta última, que nosotros sí manejábamos con la producción, es realmente impactante. Y bueno, lo queríamos contar básicamente porque Alan tenía la información. Sí, la verdad, sin nada para agregar, Edu. Y vamos a ver qué firma comercial nos va a acompañar el día de hoy. Poder endulzar el mediodía en TDC y por supuesto a las 13.02 minutos les decimos que Dulcemanía nos trae las mejores promos de mayo, 2x249 los huevos Felford, los caramelos Toffee clásicos 1349, pueden encontrar la coca mini 0 220 mililitros en Córdoba 845, de 9 a 20 30 en Dulcemanía, que nos presenta siempre lo mejor que tiene para contar. ¿Quién? La gente desde su casa, por supuesto. Vamos a ver qué nos dice la audiencia. Siempre tenemos de turno, que es un dato necesario, en la ciudad de Firmat, la farmacia Servi, hoy día lunes. Perfecto. Hola, necesito que aparezca, por favor. Creemos que en la buena fe de la gente. Esto fue esta mañana afuera de la escuela técnica. Ahí está. Bueno. Han perdido un teléfono. Uh-huh. Es un Motorola. Tiene 4 meses de uso, por favor. Nati, hoy está festejando su cumple número 4, Mateo Maestro Cole. Lo felicita toda su familia, pero muy especialmente su abuela Alicia y su hermana Juliana. Y un beso muy grande de parte de todos ustedes. Y un pedazo de torta, por favor. Ah, sí, no nos enojamos con el tupper, que se rota, pero bueno, otra cosa. Hoy cumple 15 años Ciro Capozuca. Los felicita y les deseamos toda la familia un feliz cumpleaños. Besos. Ciro, que lo cumpla muy feliz de parte de todos ustedes. Muchos cumpleañeros hoy. Mira, ay, qué hermosura. El sábado, Nati. Sí. El sábado 6 cumplió 11 meses Baltasar Riva Barreiro, recibiendo el cariño de sus papás, familiares y en especial de su hermanito Genaro. Y ahí está esta dulzura de la región comiéndose algo. Bueno, Edu, te invito a que vayamos a la primera pausa de TDC. Ya venimos. Tengan algo, señor director, por favor, si tiene algo para ayudarnos a seguir vendiendo, en este lugar estamos más que complacidos. Por eso le presentamos algo más de lo que comercialmente ofrece TDC Noticias antes de la pausa. Ay, esta también, una amiga de tantos años, de toda la vida, esta tía querida. Ay, cada bebida más maravillosa. ¿Cómo acompañan, no? Un grato momento, siempre con moderación, por supuesto. Tenemos lo que buscas todos los días en Supermercado Beltrán. Y agradecemos a todos los que confían también en Supermercado Beltrán a la hora de encontrar 3 direcciones en la ciudad de Firmat, Vigán y en Alcorta. Y recordemos algo importante para nuestra televisión. Bueno, como ya les estuvimos comentando, él es Nico. Nico es un nene que, bueno, necesita la ayuda de todos. Esta es su página web para que colaboremos. Recordemos que Nico está en Barcelona realizándose un tratamiento para una enfermedad que está atravesando. Así que acá pueden ver todo el presupuesto de lo que Nico necesita. Y, bueno, acá tienen los links para que te lleven directamente a Mercado Pago. Sí, la idea es ver cómo podemos colaborar. También lo que nos muestra son cómo está la cifra, ¿no? Miren, va creciendo lo recaudado. Estaba en 24.000 el día viernes. En 26, me 26, parece. Bien, Nati. Sí. Estamos en 27.300. Nuestra idea desde aquí es ayudar, porque lo que somos es un medio, no podemos hacer más que eso, pero que esté presente permanentemente. Esta idea de ayudar, esta idea de generar empatía y solidaridad, también la trajo una firma de la región, Nati, y nosotros le presentamos esto a nuestro público.
generamos ideas y oportunidades para lograr los mejores precios. Tasamos campos para divisiones justas y equitativas. Sabemos defender el valor de la tierra. Y recuerde, no vender sin saber cuánto vale para nuestros compradores. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034, Firmat Santa Fe. Bueno, ahora sí te invito a que vayamos a la pausa y en un ratito nada más venimos con toda la información que nos queda. Paga todos tus impuestos y servicios desde Billetera Anfac. Billetera Anfac, tu billetera favorita. Mutual Anfac, Casa Central, San Martín 137 Alcorta, filial Firmat, Boulevard Colón 1338, teléfono 3465-485284. Mutual Anfac. Con el boleto educativo gratuito viajan en toda la provincia más de 300.000 estudiantes, docentes y asistentes escolares. Son más de 40.000 beneficiarios en la zona rural y más de 270.000 en zonas urbanas e interurbanas. Los docentes santafesinos que aprovechan este beneficio son 40.000 en toda la provincia. Una familia con dos hijos estudiando ahorra 8.000 pesos y puede llegar hasta los 44.000 pesos para los trayectos más largos. Pero no son solo números. Son estudiantes, docentes, asistentes escolares que hoy tienen que afrontar menos gastos a la hora de aprender y de enseñar. Es para ellos que trabajamos. Es para ellos que hacemos. A la hora de invertir, comprar o alquilar, es necesario contar con un buen corredor inmobiliario matriculado para que te brinde transparencia y puedas hacer la operación con tranquilidad. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria te ofrecemos unidades de pozo en desarrollo inmobiliario, casas, departamentos, dúplex o unidades terminadas y listas para entregar. Te brindamos una amplia financiación, comercializamos campos y te asesoramos para ventas de fondos de comercio. Te damos la oportunidad de acceder a tu casa propia con la mejor financiación de acuerdo a tus necesidades. Para encontrar la propiedad perfecta, estamos nosotros. Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria. La nueva generación en bienes raíces. Propiedad destacada del mes. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos. AXA, ferretería industrial. Amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, ferretería industrial. En la Universidad Siglo XXI, creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Te vinculamos con el mundo productivo y social con programas en organizaciones y empresas para que desarrolles tu potencial profesional y emprendedor. Elegí transformarte en líder. Elegí transformar al mundo. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Universidad Siglo XXI, Entre Ríos 965, firma, teléfono 3465-1552-6475. Nuevo inicio, 22 de mayo, Universidad Siglo XXI. Este es tu momento. Alcanza tus metas y emprende. Con el negocio que siempre soñaste. Belleza, salud, bienestar, tiempo para vos, ganancia ilimitada. ¿Soñás con emprender tu propio negocio? Arbel apoya tu deseo para hacerlo realidad. Potencia tus ingresos y tu vida. Comunícate con la distribuidora oficial Biomundo. Toyota Méndez, más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil, vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunícate con nuestros asesores para solicitar turno y darle a tu Toyota la atención que necesita. WhatsApp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info@mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Méndez Toyota. Leonardo Nevia,
Ingeniero agrimensor, desea informar que en agosto 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas, verificaciones de estados parcelarios, urbanizaciones, loteos, topografía de alta precisión para obras, relevamientos planaltimétricos, modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia, ingeniero agrimensor. Concesionario oficial, Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chaval. Clínica del Pilar, servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular, topografía, campimetría, cirugías de cataratas, glaucoma, párpados, tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. MIB, cerramientos de piscinas. Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas, con cubiertas telescópicas, fijas, cúpulas y techos a precio de fábrica. Estructura realizada en aluminio, policarbonato compacto transparente en los laterales y alveolar doble, con cámara de aire en el techo. Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año, aumentando la temperatura del agua y conservándola limpia, ahorrando en productos químicos, ya que necesita un mínimo mantenimiento. MIB, cerramientos de piscinas. La soleada jornada del lunes en el sur de la provincia, Nati, linda. Hermoso, frío, sí, igual. Sí, esta mañana estaba frío. Pero hay que hablar también de otros hechos que tienen que ver con la inseguridad, que quizás cambian la lógica de este un día lindo, de lo que significa vivir en Firmat, porque sucedió en Firmat, se tomaron a puntazos dos personas, esto fue en el barrio Fredrickson, por supuesto, una de ellas terminó lesionada, la otra también, pero no quiso ser asistida y llevaba al zanco. En este informe les contamos lo que se dio ayer en la ciudad de Firmat. En Firmat hay un lugar donde encontrás lo mejor en ferretería, pinturería y repuestos. En JB te ofrecemos pinturas para el hogar y obras, con más de 1000 colores para tu elección. También contamos con herramientas profesionales, repuestos para lavarropas, aires acondicionados, heladeras y cocinas. Te asesoramos en lo que necesites. Te esperamos en Boulevard Solís 557 de la ciudad de Firmat. JB te facilita las cosas. Dos heridos con arma blanca en una gresca. Durante el día de ayer, personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Firmat aprendió a un hombre de 24 años quien habría protagonizado una gresca, produciéndole heridas cortantes a un sujeto de 31 años, el cual fue trasladado al hospital ya que tenía heridas punzantes en varias partes del cuerpo. El hecho ocurrió en Paraguay y 3 de febrero. El agresor, además, tenía un corte en su brazo y se negó a recibir asistencia médica. En tanto, la policía secuestró un cuchillo con una hoja de 20 centímetros de largo. La fiscalía dispuso que lo notifiquen de la causa por el delito de lesiones leves dolosas.
Ahí estábamos, esto sucedió en la ciudad de Firmat. Por supuesto, las imágenes son de archivo para graficar algo que en donde no estuvimos, pero sí el informe nos permite contárselo. Nati, esta pantalla sirve para vender. Sí, por supuesto. Y vamos a pasar al siguiente tema, pero antes tenemos esta presentación. En Firmetal nos dedicamos a la fabricación de casillas rurales, remolques para el agro y trailers para tu moto o cuatriciclo. Si ya tenés una casilla, tenemos para ofrecerte equipamiento y accesorios acorde a tus necesidades. Contamos con profesionales certificados y trabajamos con los mejores productos para garantizarte calidad y durabilidad. Cada producto es único, pensado por y para vos. Atendemos personalmente tus inquietudes. Firmetal. Somos fabricantes. Firmetal. Fabricantes de confianza. Inamovible el lunes a las 22 horas, uno cuando se sienta, algunos lo ven por computador, otros por celular, pero los que estamos en la región lo vemos por televisión. ¿De qué estoy hablando? Por supuesto, del día después, porque se puede ver por todas las plataformas. Pero antes de todo, tengo ganas de algo dulce. Y la dulzura para que llegue el día después la pone la gente de Dulcemanía, con todos los medios de pago podemos aprovechar. Los caramelos Arco, el Barter Toffee, uy, qué rico. Todos los medios de pago en Córdoba 845 y las promos también de las Coca Cero Mini a 149 pesos Dulcemanía. ¿Qué nos presenta Natalia? Esta noche, desde las 22 horas, el clásico de los lunes en la pantalla de TDC, tenemos este partido, por supuesto, que fue ayer transmisión de TDC, el Atlético Paz, que recibió al Club Atlético Argentino, un muy lindo terreno, de Edu. Sí, la verdad, impecable. ¿Vos que estuviste caminando allí? Sí, no lo vi por tele, sí, un estaba rato. Impecable. Y además tenemos cuartos de final de la Liga Casildense, tenemos Liga Interprovincial, tenemos el resto de los partidos que se han jugado este fin de semana de Liga Deportiva del Ahí Sur. La vemos a Natalia Mena, Ahí estoy yo, figurita de repetida. Pisando el césped. Así que esta Perón noche... ¿Y Moverón fue la figura de ayer? Sí, sí, la verdad... que se está ganando muy bien sus minutos en primera, Jerónimo, ¿no? Por el lado del Club Atlético Argentino. También veremos el partido de Firmat, veremos todo, todo lo que pasó este fin de semana en las ligas de la región. Claro. Así que esta noche, Pablo y Hernán. Sí, ¿hubo una suspensión en Arequito? Sí, en Arequito se suspendió el partido. El árbitro, el cuarto árbitro, tuvo un problema de salud. Sí, sí. Sufrió una convulsión, así que el partido fue suspendido y se retoma mañana. Así que bueno, para saber toda la información, esta noche 22 horas como todos los lunes. Seguimos con la idea de poder colaborar con todos, con Nico. Antes nos causaba un grato placer ver cómo la cifra va aumentando. Si el señor director tiene una presentación, vamos en búsqueda de esto que sirve para colaborar y para ser solidarios. Seguros Siviglia, productores asesores de seguros. Junto a Cooperación Seguros, sabemos cuál es el verdadero valor de las cosas. El valor de protegerte. Beatriz Esther Bianchi, Gabriela Siviglia Bianchi, productores asesores de seguros. Natalia, nosotros siempre insistimos con esto, somos un medio que también podemos ayudar desde nuestro lugar y esta es la página de Todos por Nico. Sí, por supuesto, porque aprovechando el alcance de TDC Noticias que llega a todo el sur de Santa Fe, queremos que todos pasen y por lo menos se den una vuelta por la página para ver qué es lo que necesita Nico. Además, como les decía antes, es muy fácil colaborar porque están los links de Mercado Pago con un solo botón. Hay links de diferentes montos para donar. Ustedes apretan el botón que está por aquí y ya está. Es súper fácil. Con Mercado Pago, la mayoría de la gente utiliza. Los que no utilizan esos medios quizás pueden comunicarse al Instagram también de la causa y ver de qué otra forma pueden colaborar. Recordemos que cuando nosotros hicimos la nota con la mamá, que fue en este mismo programa, estábamos en 22 millones que faltaban. Ya faltan 19.700. Esto es mérito de la sociedad que va creyendo en esto. Recordemos que la familia está en Barcelona, que necesita, porque hay una carrera... que es contra el tiempo también en función de lo que necesita Nico y el cambio de dinero. Estamos poniendo en pesos y está tasado en euros. Sí, porque recordemos que Nico en realidad lo que tuvo fue una recaída. Entonces ahora más que nunca necesita de la ayuda de todos. Bien. ¿Estamos? Sí, pero primero tenemos una ¿Vendemos? Presentación. ¿Cómo nos gusta vender? Señor, señora de la región, nosotros le contamos esto, que Supermercado Beltrán tiene las mejores ofertas. ¡Hasta el 16 de mayo, Natalia! El aceite legítimo de girasol, 449 pesos, pero hay promo si te llevas 2 unidades. El dulce de leche Trevar, clásico por 400 gramos, a muy buen precio. 249 para el bizcochuelo. Recuerden escanear el código QR para darse de alta... en el folleto digital. De Estamos cumpliendo con dos metas, que es cuidar el medio ambiente, no hay papeles tirados y buscando las mejores ofertas. También cumplimos con nuestros televidentes que del otro lado nos quieren contar a través del 650868. Natalia, ¿qué nos dice? A ver, cumplieron 6 añitos. Elena y Simón cumplió 3 años. Simón Díaz López, los queremos un montón.
los nonos Mirta y Mario. Ahí están los dos preparados para el jardín y la escuela. Ahí están los dos, que los cruzo siempre, porque son de donde vivo yo, cerca de allí. Por supuesto, siempre tenemos algo en el tintero para seguir vendiendo. Nosotros le agradecemos a nuestros televidentes que nos manden fotos, que sean parte también de las campañas que podemos ayudar a hacer, como la de Todos por Nico. Y por supuesto, nos ayudan también a creer que se puede vender en un programa como TDC Noticias. Vender un inmueble es algo trascendental y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria, donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación, siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034, Firmat Santa Fe. Bueno, nos queda el último corte del ¿Ya día venimos? De hoy. ¿Volvemos? Por supuesto, un ratito. ¿Mercado de cereales? ¿Temperatura? ¿Todo? De todo. Quédense allí, no se vayan. De la herida de un amor. Diego, hacete amigo. Hacete amigo del dolor. En Santa Fe, hacemos mil y una obras. Por primera vez en nuestra historia, hacemos cuatro grandes gasoductos de manera simultánea. Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Regional Centro Segundo. 700 kilómetros de rutas, puentes y caminos, obras de energía eléctrica, acueductos, plantas potabilizadoras y redes de agua potable para más de 1.200.000 santafesinos y santafesinas que las esperaban. Hacemos y no paramos de hacer. Mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Toyota Méndez, más cerca de sus clientes. El concesionario oficial de la zona tiene esta nueva propuesta. Con su servicio técnico móvil, vas a poder mantener tu vehículo con la seguridad y la calidad de siempre. Comunícate con nuestros asesores para solicitar turno y darle a tu Toyota la atención que necesita. WhatsApp 3465-663891. Llamada 03462-427-610. Mail info@mendestoyota.com.ar. Búscanos en Instagram y Facebook. Méndez Toyota. Billetera Anfac, la billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descárgate la aplicación y crea tu cuenta virtual. Carga saldo desde cualquier cuenta bancaria. Paga y cobra con QR. Solicita y envía dinero. Paga impuestos y servicios. Carga tu tarjeta SUBE Teléfono DirecTV. Retira dinero desde cualquier cajero del país. Billetera Anfac, tu billetera favorita. Mutual Anfac, Casa Central, San Martín 137 Alcorta, filial Firmat, Boulevard Colón 1338, teléfono 3465-485284. Mutual Anfac. Smash Club, un lugar para toda la familia. La novedad del deporte la encontrás acá. Fútbol Fusión, la mezcla perfecta entre el juego y la diversión. Pickleball, único establecimiento en el país. Paddle, contamos con dos canchas de última generación. Las mejores instalaciones a tu disposición. Con servicios de bar y terraza. Smash Club, tu lugar. A la hora de invertir, comprar o alquilar, es necesario contar con un buen corredor inmobiliario matriculado para que te brinde transparencia y puedas hacer la operación con tranquilidad. En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria te ofrecemos unidades de pozo en desarrollo inmobiliario, casas, departamentos, dúplex o unidades terminadas y listas para entregar. Te brindamos una amplia financiación, comercializamos campos y te asesoramos para ventas de fondos de comercio. Te damos la oportunidad de acceder a tu casa propia con la mejor financiación de acuerdo a tus necesidades. Para encontrar la propiedad perfecta, estamos nosotros. Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria. La nueva generación en bienes raíces. Propiedad destacada del mes. En la Universidad Siglo XXI, creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Te vinculamos con el mundo productivo y social con programas en organizaciones y empresas para que desarrolles tu potencial profesional y emprendedor. Elegí transformarte en líder. Elegí transformar al mundo. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Universidad Siglo XXI, Entre Ríos 965, firma, teléfono 3465-1552-6475. Nuevo inicio, 22 de mayo, Universidad Siglo XXI.
Le queremos informar a la comunidad de Firmat, fundamentalmente a nuestros pacientes, que hemos renovado nuestro equipo de ecografía, hemos comprado un panecógrafo para todas las prestaciones, abdominales, vasculares, cardíacas, intravaginales, oculares, de alta resolución, última generación, con lo que vamos a mejorar todas nuestras prestaciones. ¿Necesitas tener tu casa? Master House acompaña tu proyecto. Modalidad 100% llave en mano, sistema mixto y steel frame, tipología minimalista y americana. Construimos en todo el país. Más de 15 años de trayectoria. Importantes descuentos pago contado por avance de obra. Pensá, creá, soñá y atrevete. Master House. Viviendas en serio, no en serie. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5-4-3-2-1 Kini 6. Próximo pozo, 730 millones de pesos. AXA, ferretería industrial. Amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, ferretería industrial. Leonardo Nevia, ingeniero agrimensor, desea informar que en agosto de 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas, verificaciones de estados parcelarios, urbanizaciones, loteos, topografía de alta precisión para obras, relevamientos planaltimétricos, modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia, ingeniero agrimensor. MIB, cerramientos de piscinas. Fabricamos e instalamos cerramientos panorámicos para piscinas, con cubiertas telescópicas, fijas, cúpulas y techos a precio de fábrica. Estructura realizada en aluminio, policarbonato compacto transparente en los laterales y alveolar doble, con cámara de aire en el techo. Los cerramientos permiten utilizar su piscina durante todo el año, aumentando la temperatura del agua y conservándola limpia, ahorrando en productos químicos, ya que necesita un mínimo mantenimiento. MIB, cerramientos de piscinas. Comisiones Rodrigo, Chobet, El Hortondo, Melincué. Rosario con depósito, martes, jueves y viernes. Salidas 11 horas, cargas pesadas todos los miércoles. Todo tipo de cargas, mudanzas, fletes a corta y larga distancia. Comisiones Rodrigo, 3465-524242. Clínica del Pilar, servicio de oftalmología. Doctor Juan Manuel Lara, servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular, topografía, campimetría, cirugías de cataratas, glaucoma, párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Desconozco. Claro. Vamos a... Es verdad, Natalia, porque es mi hija. Desconoce este tipo de música. Señoras y señores, ¿dónde nos vamos, Natalia? A las placas, pero con esta presentación. Mm.
pasión por los fierros a la pasión por los números que entregamos en el final de TDC Noticias. Natalia, comencemos. Quiniela Nacional en primer lugar el 2.527, en segundo lugar el 9.451, en tercer lugar el 2.240, en cuarto lugar el 6.335 y en quinto lugar el 8.058. Vuelta de página para meternos en la quiniela. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza el 4.920, segunda ubicación el 8.638, tercero el 5.511, cuarto el 6.873 y quinto aparece el 1.364, esto es la de Buenos Aires. Para que vayan revisando a ver los que jugaron, ¿eh? A la de Santa Fe, a la cabeza el 3.229, en segundo lugar el 8.718, en tercer lugar el 9.808, en cuarto lugar el 6.404 y en quinto lugar el 9.680. Nos vamos a meter en los números del mercado de cereales. Muchas gracias, señor director. La soja, 105 mil pesos en alza. El maíz, 48 mil 500 pesos en alza. El trigo también en alza, 67 mil pesos. Se mantiene estable el sorgo en 70 mil y el girasol también en alza, 93 mil pesos. A ver qué nos trae el tiempo para esta semana. Se fue la lluvia. Mañana martes, parcialmente nublado, 22 la máxima, 7 la mínima, ¿eh? Mira, el miércoles va a estar mejor porque la mínima va a ser de 10 y la máxima 22 y habrá sol bien otoñal. El jueves, muy, muy similar. El sol presente, por supuesto, 21 grados la máxima, 11 la mínima. Parecidito, ¿eh? El día viernes, 10 de mínima, 22 de máxima, algunas nubes, sigue la tendencia otoñal para meternos en un lindo sábado. En el sábado, fin de semana, 24 la máxima, 12 la mínima y soleado, que es lo importante. Si está viendo la repetición, lo que ya llega es el día después con lo mejor del fútbol de la región. Si terminó hasta aquí y está en vivo, ¿cuándo volvemos? Mañana, por supuesto, como todos los mediodías, 12:30 horas. Recorremos la...